Señor, abre mis labios. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lávame todo mi delito, limpia mi pecado. Siempre presente mi pecado, honra
Juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba tu Dios, Señor, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, desgracia con flor de harina. Mensaje a la tierra y su
Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estáis cerca a los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco a Dios Santísimo, a Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de santos profetas, que
Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la Asamblea de los Santos por toda la eternidad. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen Madre de Guadalupe. Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
¿Así? Bajo el signo del amor y la unidad.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenos días a todos, hermanos. Seamos todos bienvenidos a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la casita de nuestra Madre Santísima. Todos los que han venido en esta mañana a peregrinar a los pies de la Virgen, todos sean bienvenidos. De manera particular, damos la bienvenida a esta peregrinación 29ª de obras viales de la Delegación Gustavo A. Madero. Los ponemos en el altar del Señor en la intención de la Santa Misa. Y el día de hoy tenemos la gran alegría, el gusto de que iniciamos en la Basílica y en todo México un itinerario, un camino de oración que le llamamos Dosavario, porque consiste desde este día 1 hasta el día 12 en este camino de preparación para festejar con mucho gusto, mucho cariño a la Virgen Santísima, nuestra patrona, patrona de México, Reina de México, Emperatriz de América, nuestra mamá, nuestra Madre Santísima. Así que con mucho gusto, el día de hoy iniciamos este dosavario de oración que consiste en la oración desde la mañana de los laudes, después la Santa Misa y después también por la tarde el ofrecimiento del Santo Rosario. Con gusto nos iniciamos este camino de oración y en este contexto se van haciendo presentes las distintas vicarías de nuestra arquidiócesis, encabezadas por los distintos señores obispos auxiliares y por los vicarios episcopales, como haciéndonos presente a nuestro señor cardenal, nuestro señor arzobispo. Y como expresión de esa solicitud de nuestro pastor, particularmente en esta fiesta grande de la Virgen de Guadalupe. Y en este contexto me es honroso dar la bienvenida al señor obispo don Carlos Briceño Arch, que es el vicario general y episcopal para la segunda Vicaría Episcopal de Cristo Rey, que viene acompañado por parte de su clero. Damos la bienvenida también a los sacerdotes de la segunda Vicaría Episcopal. Muchas gracias, señor obispo, por este signo de testimonio de su presencia y por presidirnos esta Eucaristía. Muchas gracias, bienvenido. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Padre Celestial, que nos has dado en Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos tuyos y ser y poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces. Y le decían: «Levántate, come carne en abundancia». Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas. Y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos. Y peces, bendigan al Señor.
porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 7 del profeta Daniel que meditamos hoy es el más importante por todas las riquezas de sus imágenes. De hecho, se dice que es inspirador para la escritura del Apocalipsis. No olvidemos que Jesús, delante del tribunal del sumo sacerdote Caifás, quien conocía también esta profecía, aplicó ese texto para sí mismo, reivindicando así la igualdad con Dios, tomando el título de Hijo de Hombre, anunciado su venida sobre las nubes del cielo. Y esto le valdría su condenación a muerte por blasfemo. Recordemos las cuatro imágenes nombradas como bestias salvajes de las que nos habla el texto de Daniel: un león, un oso, un leopardo, una bestia con 10 cuernos y con dientes de hierro. Estas imágenes describen los 4 imperios sucesivos a los que fue sometido el pueblo escogido por Dios: el imperio babilonio, el imperio de los medos, de los persas y finalmente el imperio de los griegos. Este último imperio tuvo 10 reyes en su dinastía, que son los 10 cuernos de los que nos hablan. No nos apresuremos a pasar por alto estas imágenes, tachándolas de infantiles. En ellas se expresa una profunda filosofía de la historia. La sucesión de los reinos terrestres ateos significa aquellos reinos que no reconocen al verdadero Dios. Por lo tanto, es una sucesión de reinos inhumanos, en los cuales la crueldad y el dominio se ejercen en detrimento de los hombres. Hoy en día encontramos en nuestro mundo a muchos demonios, a muchas bestias salvajes
que pueden ser representados por estas figuras que describe el profeta Daniel. Demonios que luchan por quitar la libertad al ser humano, no dejándole desarrollar su humanidad, poniendo obstáculos a su realización, el no permitir al ser humano que crezca, que pueda conducirlo, asumirlo en la ignorancia, someterlo y esclavizarlo, y utilizarlo como objeto de placer, de dominio, explotándolo y haciéndolo trabajar más de lo debido. En definitiva, esas fuerzas del mal que hacen que muchos hombres se mantengan pequeños, no crezcan, no se desarrollen. Podemos pensar en los niños de nuestro México que no son alimentados convenientemente desde la niñez. Su bajo nivel nutricional les impide en el futuro próximo desarrollarse convenientemente y acceder a una preparación mejor de vida, que les impulsaría a tener una vida más digna. Existen otros hermanos nuestros que viven asediados por el mal, como pueden ser los que viven con alguna adicción al alcohol, a la pornografía, a las drogas, al juego, etc. Otros tantos que encontramos en el camino medio apaleados y estamos invitados por el Señor a velar por ellos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos por ellos? El pasado mes de septiembre, nuestro país y su gente vivió una tormenta tropical en el sur de Baja California. Huracanes que impactaron Guerrero y Veracruz, y terremotos los días 7 y 19 de septiembre en los de estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Ciudad y Estado de México. Todo ello generó la destrucción de numerosas viviendas, oficinas, escuelas, hospitales, comercios y templos, aunado con personas que perdieron la vida. También nos encontramos con muchas familias que se han quedado sin casa. En momentos de confusión como estos, es preciso que los católicos reprendamos a anunciar el verdadero significado de estas pruebas, desechando la falsa idea de que lo vivido es un castigo de Dios. Dios no castiga. Dios permite cosas como los desastres naturales, terremotos, huracanes, etcétera, para que nosotros redescubramos cuánto necesitamos de Él y también para que descubramos el rostro de nuestros hermanos. Por eso, en el Evangelio de hoy, la venida de Jesús se presenta como la primavera que hace germinar brotes que anuncian la posibilidad de esas vidas, de que esos pequeños, desamparados y damnificados lleguen a su plenitud. Dios, con su poder salvador, nos invita a que busquemos formas de ayudarles a esos pequeños a crecer y a desarrollarse. El Señor, desde el Evangelio, enaltece a los débiles y a los humildes y nos invita a tocar a esos hermanos nuestros que viven en las periferias existenciales. Así esos pequeños que no logran crecer puedan experimentar con nuestra ayuda adecuada momentos gratificantes que les permitan aprender a leer, a escribir, un oficio o una profesión. En otras palabras, que nosotros seamos medios que les ayuden a salir adelante en la vida. Ante los desamparados, Jesús los vino a liberar, pues Él mismo nos dice, vine a curar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. A ellos permitámosles que tengan los recursos que da nuestra fe de vencer el mal a fuerza del bien. Nuestra sociedad, gracias a Dios, y sobre todo nuestra ciudad, a nivel gubernamental, eclesial y civil, nos da la oportunidad para trabajar a favor de la prevención de las adicciones y para que los que ya están en medio de ellas nos presenten instituciones donde podemos encaminarlos para que ahí se liberen de ese gran dolor, de esa gran esclavitud
que es la adicción. La misma palabra de Dios se presenta como un estímulo para ir al encuentro del damnificado, como nos lo muestra la parábola del buen samaritano. Los damnificados han sufrido un daño y se trata de ayudarlos a sanar ese daño que sufrieron. Claro, en la medida de nuestras posibilidades, apoyándolos para resarcirlo. El Señor da de comer y de beber a los que tienen hambre y sed, les da abrigo cuando pasan frío, da salud a los que trabajan para valerse y trabajo para valerse por sí mismos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo o en la cárcel y me visitaste. Sí, es cierto que los católicos que formamos la Iglesia hemos puesto el hombro para ayudar en la medida de nuestras posibilidades en estos desastres naturales. Sin embargo, yo les invito, hermanos, a que no bajemos la guardia, porque aún hay mucha gente en nuestro país que nos sigue necesitando. Hay muchos damnificados, hay mucha gente que necesita que le volteemos a ver, que le apoyemos. Es el grito de esperanza y de confianza que grita Cristo con su vida, muerte y resurrección. Cristo que va dirigido a favor de los pequeños, desamparados y damnificados. Por eso dice, cobren ánimo y levanten la cabeza, se acerca a su liberación. Es como decir, Cristo libertador está llevando a plenitud la visión salvífica. Sin embargo, está bien que nos preocupemos por el bien material de nuestros hermanos, pero tenemos que forjar la conciencia de que entre nuestras muchas responsabilidades, como padres, hombres de empresa, obreros, miembros de una sociedad que nos necesita, lo más importante y sano es la preocupación que nos debe acompañar en todo momento por el bien espiritual de las personas que nos rodean, especialmente cuando se tratan además de personas que dependen de nosotros. Constituye un espectáculo triste el ver a tantos padres de familia preocupados únicamente del bien material de sus hijos, el ver a tantos empresarios que se olvidan del bien espiritual de sus equipos de trabajo, el ver a tantos seres humanos ocupados y preocupados solo en el futuro material del planeta, el ver a tantos hombres vivir de espaldas a la realidad más trascendente, la salvación del hombre. El hombre cristiano y creyente debe además vivir este objetivo con inteligencia y decisión, comprometiéndose en el apostolado cristiano, cuyo objeto es no solamente proporcionar bienes a los hombres, sino sobre todo acercarlos a Dios para brindarles esperanza, ayudándoles a sanar sus heridas y dándoles la posibilidad de realizar su vocación al amor y a la confianza en Dios, que está con nosotros y nunca nos dejará. La Virgen, en la misión que tuvo de engendrar y acompañar a su Hijo, no estuvo exenta de las amenazas de estos males. Solo hay que recordar lo complejo de su concepción, el nacimiento de su Hijo, la persecución que sufrió, el entender la misión de su Hijo, el verlo criticado, juzgado y finalmente crucificado. Pero en todo momento, María nos enseña cómo debe de comportarse un discípulo de Cristo ante las acechanzas del enemigo, poniendo su confianza en Dios. Ella nos dice, el Evangelio guardaba todo en su corazón y seguramente lo ponía en manos de Dios. Por eso ella nos invita a poner toda nuestra confianza en Dios imitándola y nos dice, oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni a otra enfermedad y angustia. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo.
Con ella sabemos que con Dios lo podemos todo. Sin Dios no podemos nada. Por eso yo les invito, hermanos, a que respondamos a su palabra, ensalzando el poder de Dios y diciéndole: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos. Escúchanos, Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres, oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos. Escúchanos, Señor. Por su excelencia, Monseñor Carlos Briceño, para que por su intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor lo bendiga, lo colme de su gracia, a todo el presbiterio a su cargo y llene de abundantes dones a los fieles que le ha sido encomendados. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los peregrinos de la peregrinación número 29, obras viales de la delegación Gustavo A. Madero, oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos también por todas las personas, los damnificados, los pequeños que no crecen, también aquellas personas que se encuentran desprovistas de lo necesario o en adicciones, roguemos al Señor. Acoja, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Aceptar los
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor está en tus manos. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella es la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella es la madre llena de ternura. Asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella es la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él te adoran los ángeles, a tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a tus voces cantando tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Norberto, su auxiliar Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en el ejercicio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Padre Santo, que en esta Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.